antes, Joaquín El Chapo Guzmán está a un paso más cerca de ser extraditado a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el gobierno de México anunció hoy que concedió la extradición del líder del cartel de Sinaloa a Estados Unidos después de recibir garantías que el capo no enfrentará la pena de muerte. Vamos con Agustín Olaiz, que está en la capital mexicana, con más de este desarrollo al Rojo Vivo. Agustín. Así es, Mari, qué gusto saludarte. Según la Procuraduría General de la República, las dos solicitudes de extradición contra Guzmán Loera incluyen 7 cargos relacionados con delincuencia organizada. La Secretaría de Relaciones Exteriores autorizó las dos solicitudes de cortes en California y Texas para que Joaquín El Chapo Guzmán sea extraditado a Estados Unidos. Las resoluciones fueron avaladas por dos jueces federales en México. El capo fue notificado este día en el Centro Federal de Readaptación Social número 9 de Ciudad Juárez, Chihuahua. Sin embargo, según uno de sus abogados, en el caso de Texas hay inconsistencias en la investigación policial que le permitirían ganar un amparo contra esa extradición. Hay 5 testigos y 4 no lo conocen. Y el que lo conoce dice que estuvo reunido un día. Sobre la solicitud de la Corte de California, dijo que el procedimiento inclusive habría prescrito. Joaquín está muy tranquilo por lo que vea a la defensa de los procedimientos de extradición. ¿Ya sentenciado? Pero este experto penalista, consultado de manera independiente al caso, asegura que las solicitudes proceden porque se apegan a las leyes y tratados internacionales de extradición firmados por ambos países. No nos permitiría anular la extradición, no nos permitiría impedir esta extradición. ¿Por qué? Porque son delitos que realmente atañen a la sociedad, tanto nacional como extranjera. Según la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, en California y Texas, el Chapo enfrenta cargos de posesión y tráfico de cocaína, marihuana, heroína y metanfetaminas, lavado de dinero, posesión de armas, asesinato, secuestro, crímenes violentos y delincuencia organizada. Joaquín Guzmán Loera aún tiene un mes para tratar de ampararse contra ambas extradiciones, juicio de amparo que podría llevarse hasta un año. Las imputaciones más graves contra el Chapo, que son parte de otras solicitudes de extradición, están en una corte en Nueva York, donde lo acusan de haber organizado complots para asesinar a funcionarios mexicanos y estadounidenses. Mari, regreso contigo hasta tu alma mater allá en Nueva Orleans. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.